Hola, ¿qué tal amigos? Con el mismo entusiasmo de siempre, que nos caracteriza ese entusiasmo que nos motiva para venir y mostrar cosas maravillosas a toda nuestra gente en el municipio de Matías y fuera del municipio, porque les cuento que ya he tenido algunas observaciones, o más bien no, algunas felicitaciones, ¿sí?, sobre nuestro programa Ecología al Día de otras partes, porque en YouTube podemos verlo en Ecología al Día con el mismo nombre y tenemos seguidores en México, aunque no lo crean, en Chile, en la ciudad de Manizales, en fin. Ecología al Día se ha caracterizado por llegar a sus hogares con una serie de imágenes realmente espectaculares, con unos paisajes que verdaderamente vale la pena tener en cuenta y disfrutar. Hoy estamos en la Troncal Norte, bajando hacia Medellín. Obviamente, de acá para allá hemos hecho algunos programas, pero son muchas las quebradas que hay. Estamos aproximadamente a unos 20 minutos del casco urbano y estamos en el sector Graciano, parte alta. Y esta quebrada lleva ese mismo nombre, Quebrada Graciano. Y les cuento, esta quebrada sale abajo en la doble calzada. Ojalá pudiéramos hacer ese recorrido desde allá, pero hoy lo vamos a tomar desde acá, subiendo hacia el sector de Matasano. Es una cascada que, como podemos ver, tiene un afluente de agua. Hemos podido observar que cuando hay mucho verano, obviamente baja mucho. Todo porque en la parte de arriba hace falta mucha más reforestación, mucha más cantidad de árboles y de plantas que permitan conservar la humedad. Así que amigos, bienvenidos, bienvenidas a un recorrido más de Ecología al Día.
Bien, amigos, como lo dijimos al principio, estamos en una quebrada llamada Graciano, sector Graciano. Y recordemos que cuando uno va por la doble calzada yendo hacia Frisolera, antes de llegar al municipio de Barbosa, hay una vereda que se llama así, Vereda Graciano. Esta quebrada tiene ese nombre y nace mucho más arriba, por los lados del Alto de Matasanos, el Morro de la Virgen. Correcto. En este sector apreciamos cómo el campesino, en su afán por cultivar la tierra, por buscar el sustento para su familia, ha empezado a cultivar en este sector. Y es una loma, es bastante pendiente, pero se pueden dar plantaciones frutales, como podemos apreciar el guineito que tenemos allí, el plátano. Vemos mucho limón que llamamos limón mandarino, que es un inhíbrido, ¿sí? Entonces vemos también cómo se ha pulido o se ha deshiervado más bien en forma muy artesanal. Y eso es bueno porque lo que ellos mismos mochan al hacer el pulimiento, ¿cierto?, se convierte en abono y a la vez también en alimento para la fauna y la microfauna. Importantísimo para este cadenaje grande que tenemos en lo que es la ecología, en lo que es el ecosistema. Todo conlleva a que una cubre la otra. Muy bonito el espacio por acá, de verdad, y vamos a seguir ascendiendo. Por acá la quebrada se vuelve más bien subterránea, ¿sí? Muy subterránea, se va volviendo contrario como lo vimos allá al principio. Obviamente vamos a continuar y podemos seguir observando que hacia arriba se han venido abriendo espaciecitos para el cultivo. Qué bueno porque la biodiversidad del cultivo se ve muy poco en estos sectores, relativamente poco, por no decir que nada, donde estas tierras fértiles pueden producir mucho para alimento. El problema radica en que no podemos sostener por lo costoso de los insumos. Ahí es donde está y radica el verdadero problema para que el campesino inicie el cuidado de la tierra, el cultivo de la misma. Seguimos con más Ecología al Día.
Bien, amigos, y continuamos con nuestro recorrido. Encontramos esta pequeña caverna, esta pequeña cuevita, una cueva natural, donde corre el agua y parece que vertiera de la misma roca. En las imágenes que tomó Juan Diego se puede apreciar la belleza de ese espectáculo que nos brinda la naturaleza en esa caída pequeña de agua. Aquí se vuelve completamente subterránea, como lo pueden observar, y vuelve a salir mucho, pero mucho más abajo, lo que nos indica que en este sector pueden haber grandes extensiones de cuevas, cavernas grandes. Vamos a continuar entonces con más Ecología del Día. Bien, amigos, llevamos alrededor de unas 2 horas 30 minutos ascendiendo y la verdad que uno disfruta de todo esto. Muchos dirán, pero qué puro monte, qué tal cosa, que lo mismo. Cada bosque tiene su propia firma, su propia huella. Aparentemente todo es lo mismo,
pero se pone a analizar y a observar mejor y no todos los bosques son los mismos. Vamos ascendiendo, como les decía, el agua se ha vuelto completamente subterránea y hemos encontrado en esta parte algo pero bien curioso, ¿no? Pero bien curioso. Un muro hecho en piedras, superpuestas así, desde hace muchísimos años. Uno se pone a analizar cuál sería el propósito de realizar ese tipo de muros en este morro, en esta parte que estemos inclinado. Recordemos que estamos a más de 1.200 metros sobre el nivel del mar. Uno de pronto piensa, para canalizar un poco la quebrada, que no se expanda mucho, puede ser ese uno de los motivos. En fin, bien amigos, hablamos ahora de los beneficios que se tienen al hacer esa poda o deshiervado a machetico suave, sin causar mucho daño, sin tumbar muchos árboles. Muchos beneficios hay porque hay la posibilidad de sembrar, aparte de que todo eso que dejamos allí, que es biodegradable, se convierte en abono, en alimento para la microfauna, para macrofauna, en fin, hay cantidad de cosas. Ese es un ciclo grande, sí, pero también implica ciertos riesgos y cuidados. ¿Y cuáles serían? Pues recuerde que al estar ese pasto tan seco es muy propicio para que se pueda dar un incendio forestal. Uno. Dos. Lo más importante es que no intentemos realizar, y menos en este sector, lo que se llama, mal llamadas, entre comillas, fogatas controladas. Esas fogatas controladas son mortales cuando verdaderamente no se llevan todas las normas y son todavía más mortales en un sitio como estos donde estamos en una loma y donde el viento podría ser gran alimento para que el fuego se expanda rápidamente. Entonces la importancia que tenemos, mis queridos amigos, en cuidar estos bosquecitos. Todo eso se va convirtiendo en alimento y en muchas cosas, pero hay que cuidarlo mucho. Bien amigos, vamos a continuar. Como pueden observar, aquí seguimos con el caño, el agua desapareció completamente y allá arriba se siente el bullicio, la caída del agua. Vamos hacia arriba, mis amigos, continuando con más recorrido de Ecología al Día. Amigos, y veníamos hablando de la limpieza que tenía este bosque, este hermoso, lindo, precioso bosque, y ¡oh sorpresa! Miren lo que nos encontramos a estas alturas de la carretera. Acá pueden haber ya alrededor, en línea recta, más de 250 metros. Imagínense pues la subida que hemos estado pegando. Encontramos esta llanta, una llanta en pleno bosque nativo, una hermosura. Lo que no nos explicamos es cómo llegó la llanta por aquí. Obviamente la cargaron, obviamente, pero ¿cuál fue el propósito en sí de esta llanta? Entre uno, dos o tres tuvieron que haber subido este aparato porque es bastante, bastante pesado. Thank you.
Bien, amigos, hemos ascendido bastante. A medida que uno va ascendiendo, pues la vegetación se hace más tupida, más difícil de ir ascendiendo. Como podemos observar, y en las diferentes imágenes que ha tomado Juan Diego, pues el agua es completamente subterránea. Encontramos rocas realmente inmensas, inmensas, grandísimas. Y esas mismas rocas, durante todo este cauce que va hasta muy abajo, pues a la larga sirve de protección para la misma fuente de agua que tenemos allá. Es una fuente muy limpia. Y muy limpia porque hasta donde visualizamos por este sector no está con peligro de recibir contaminantes porque tienen ganado, porque hay que fumigar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso se forma un tubo protector alrededor del agua porque uno la siente fuerte, fluida, permanente. Y todo esto que tenemos acá conlleva a que esa humedad se mantenga, sobre todo esta hoja llamada rascadera. Por aquí vemos karate, siete cueros, en fin, vemos una gran cantidad de árboles nativos y que obviamente prestan una gran utilidad, un gran beneficio a nuestro ecosistema en cuanto a los cambios climáticos se refieren. Importantísimo eso. El 2 de este mes se celebró el Día de los Humedales. Triste, triste porque en muchas partes donde nosotros hemos tenido la oportunidad de estar, hemos visto humedales completamente abandonados. Esos son esponjas de agua que cuando ya está escaseando por los fuertes veranos, pues la va soltando y eso nos permite a nosotros estar teniendo continuidad en el servicio del agua, en la continua emansión de agua. Así que, amigo, el llamado a atención es para que esos poquitos humedales que tenemos, sobre todo en algunas fincas, pues los protejamos. Una cerquita pequeña no te cuesta mucho y vas a tener agua para tu mismo ganado. Bien, amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa Ecología del Día por el día de hoy. Ha sido dispendioso, pero lo logramos. Y seguiremos mostrando cosas bonitas. Agradezco a la Junta, a nuestro director, por supuesto, a mi camarógrafo en el día de hoy, Juan Diego, y espero que ustedes la disfruten al máximo. Chao, chao. Se les quiere un montón. Ecología del Día.